Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos a otro episodio más de Mi Gusto es Conducir. Yo soy Gonzalo Magaña y este es el Chevrolet Beat Notchback o Chevrolet Beat Sedan. Y es un auto muy atractivo para Uber y transporte público. Su diseño subcompacto lo hace un vehículo muy práctico para moverte en ciudad. La suspensión firme te da buena estabilidad, sobre todo cuando vas a altas velocidades. Y la forma en que está distribuido el espacio volumétrico en su interior te da la sensación de que es un poquito más amplio de lo que realmente es, y eso es una cosa buena. La diferencia entre este Beat Notchback o Beat Sedan y el Beat regular es obviamente que este tiene cajuela, y es una cajuela bastante amplia para el tamaño del vehículo. Quepo perfectamente bien, caben mis rodillas en posición vertical, cosa que en otros autos de un segmento más grande como compactos no han cabido en algunas ocasiones. Aquí sí. O sea que si eres conductor de Uber o conductor de taxi, pues vas a poder meter maletas grandes una arriba de otra perfectamente bien ahí dentro. El tablero tiene un diseño bastante moderno. Me gusta la combinación de polímeros de alta resistencia que soportan bien la radiación ultravioleta, infrarroja, el calor por muchos años. Pero hay acabados texturizados y hay acabados que emulan el metal cepillado o el gris claro alrededor de las rendijas del aire acondicionado, centro de info, entretenimiento, pasando por un costado de la puerta hasta la otra. Esta versión ya cuenta con pantalla táctil completamente a color de 7 pulgadas. Sí tiene Android Auto y Apple CarPlay. Hay un puerto USB con el que puedes lograr esta conectividad de estas funciones. También tiene conectividad Bluetooth y en el puerto USB también puedes meter memorias con medios. Además de que tiene un puerto auxiliar para que enchufes tu música o el dispositivo musical de alguien más. Del mismo modo cuenta con proyección de tu teléfono a la pantalla, controles de audio, radio AM, FM. En general está bastante bonito. El aire acondicionado es manual de una sola zona y el ventilador, cuando le subo al máximo, avienta bastante aire. Algo que me encanta de esta transmisión es que pega una patada cuando aceleras, te avienta hacia atrás, sobre todo en primera y segunda marcha. Mucho torque en las primeras dos velocidades, que es donde realmente cuenta para que puedas sacarle más jugo a este motor 1.2 de 4 cilindros y puedas desplazarte con agilidad, cargado con pasajeros de taxi o simplemente con tu familia para servicio particular. Este Chevrolet Beat Notchback o Chevrolet Beat Sedan, en esta que es la versión más equipada, tiene un valor de 214.900 pesos mexicanos, que es alrededor de 11.200 dólares al tipo de cambio del día de hoy, lo cual es un precio muy atractivo. Obviamente, como en todos los autos y todos los fabricantes, la versión más equipada de un segmento se traslapa en precio con la primera o segunda versión más básicas del siguiente segmento. Así que hay mucha gente que va a decir, por ese dinero me compro X o Y, y es completamente válido. Sin embargo, aunque te puedes llevar un Aveo por este mismo precio, me ha sorprendido muchísimo ver una y otra vez que muchos choferes, conductores de Uber o taxi se llevan este vehículo en lugar del otro que es más grande, y en su mayoría lo hacen por dos motivos: de la eficiencia y el rendimiento de combustible de este Chevrolet Beat, que está realmente bueno. El rango del rendimiento combinado promedio oscila entre los 13 y los 20 kilómetros por litro, dependiendo de tus hábitos, qué tantos viajes estés haciendo al día, qué tanto te mueves en ciudad, carretera, etc. Es un rango muy amplio, pero lo que sí es que con este torque en primera y segunda marcha te mueves con mucha agilidad y buena eficiencia para el bolsillo. El freno de mano es completamente manual y me encanta que sea de matraca. Hay controles de audio al volante para que vayas moviéndole a la música y otras cosas, lo cual me gusta mucho. Y el clúster de instrumentos está inspirado en el diseño de las motocicletas, y eso lo sé porque yo tengo una motocicleta también. Me gusta mucho el velocímetro grande análogo y el tacómetro digital, monocromático si quieres, pero digital en la computadora de viaje junto con el indicador de combustible. La computadora de viaje te brinda información sobre la autonomía que te queda, los kilómetros que te quedan en el tanque por recorrer, el tiempo que llevas circulando, también tiene ese cronómetro, y la información del viaje A, viaje B y todas las demás funciones de la computadora de viaje. Sí cuenta con vidrios con controles eléctricos en la puerta del conductor, y los controles de los espejos eléctricos se encuentran en el tablero del lado izquierdo junto a la columna de dirección. Hay portavasos, ranuras, huequitos, bahías y lugares donde puedes poner
cachivaches a más no poder. Y eso me gusta bastante en este vehículo porque lo hace realmente práctico. El espacio del asiento de atrás me agrada mucho, que la altura de la cadera te queda casi a la altura de la rodilla, lo cual te permite una posición mucho más cómoda cuando vas viajando atrás. Sin embargo, arriba de mi cabeza quedarán como unos 3 centímetros libres, lo cual si mides más de 1.80, pues puedes ir rozando un poquito ahí atrás. Pero si tiene a su favor unos 6-7 centímetros entre la rodilla y el respaldo del asiento, configurado para mis hábitos de manejo. Y esto implica que aunque la cabeza vaya rozando, si eres más alto de 1.80-1.82, las piernas por lo menos van a ir más cómodas. Para el asiento del conductor la historia es muy distinta. Hay todo esto de espacio arriba de mi cabeza, o sea que puedes medir 1.85, posiblemente hasta 1.90, y puedes caber aquí dentro conduciendo. El asiento es relativamente firme, acolchonado, pero firme para darte buen soporte para conducir muchas horas en tu negocio de Uber. Y algo que me gusta muchísimo es que el parabrisas tiene harta visibilidad. Es bastante amplio para un vehículo subcompacto. Y todavía en el pilar A tenemos unos pequeños espacios como este que están viendo aquí de este lado, para que puedas ver y eliminar todos los puntos ciegos. Cuenta con frenos antibloqueo ABS en las cuatro ruedas en todas las versiones, desde la versión base, y 2 bolsas de aire también desde la versión base. Además de que el motor se me hace muy bonito. Cuando destapas el cofre se ve la ingeniería del motor, cómo viene todo perfectamente acomodado, distribuido. No sé, algo tiene que me hace sentir que los ingenieros de Chevrolet hicieron un muy buen trabajo con este auto. Habrá que hacer la prueba de aceleración 0 a 100 para ver cómo se comporta por ese lado este subcompacto, que está bastante poderoso. Prueba de aceleración 0 a 100 del Chevrolet Pit Notchback. Si ustedes ya tienen uno, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Si lo estás usando en Uber, dime cómo te ha ido, cuántos kilómetros por litro te da, qué aciertos y desaciertos has tenido, porque tus comentarios ayudan mucho a otras personas a tomar decisiones mejor informadas y son bienvenidos sin maltrato, machismo o misoginia. Si están en el área de Tepic, ¿a dónde tienen que ir, mi querido Toño? Aquí Avenida Insurgentes, Ponientes y Fresno, aquí en la colonia Estadio. Ahí en el Boulevard Automotriz o en el Corredor Automotriz, aquí en Tepic, Nayarit, a Chevrolet Aeroplaza. Aeroplaza Tepic, teléfono 311-264-0020. Ya lo tienen, mi gente, pues vamos a hacer el 0 a 100. Nosotros ya sabemos cuánto va a ser de 0 a 100 porque ya hicimos el video en 360 grados. Tengo que montar la cámara aquí en el volante, no hay de otra en este auto debido a su distribución del tablero, así que disculpen si se mueve un poco ahí la cámara a la hora del 0 a 100. ¿Listo, brother? Adelante. Y apagamos el aire. 3, 2, 1. Aceleración, cuéntanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pues ahí lo tienen. Tepic está a 1000 metros sobre el nivel del mar, así que lo haga en este tiempo me parece muy bien. Y lo que más me encanta es que se siente la patada al salir en primera y se siente la patada al salir en segunda. Me encanta el torque en las primeras 2 marchas, me encanta la suspensión, me encanta la estabilidad a altas velocidades. En general se me hace una muy buena opción como vehículo para Uber, para transporte público y todas estas cosas. Este es el Chevrolet Pit Notchback. A mí me dicen Gonzalo. Antonio Navarrete. Mi gusto es conducir y nos vemos en el próximo video.